I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the theme. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it, yeah. Can I un nuevo video para este canal, y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a enseñar, les voy a dar unos trucos, unos tips para que ustedes puedan meter headshots y destrozar cabezas en Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que me dejes tu buen like y te suscribas para que sigamos trayendo más videos así. De hecho, dejen en la caja de los comentarios qué otros tutoriales quisieran ver. También recuerda seguirme en mi Instagram, que estará acá abajo en la descripción, ya que por ahí hago sorteos especialmente para las personas que me siguen en mi Instagram. Así que si quieres tener algunos diamantes extra para tu cuenta, sígueme en mi Instagram, que estará acá abajo en la descripción. Así que la meta de este video serán 250 likes. Cuando rebasemos esa meta, sacaré un tutorial, un video de 10 trucos que te ayudarán en tus partidas de Free Fire. Así que ve dejando tu like, y pues ahora sí, sin más que decir, pasemos con este tutorial. La técnica para dar estos headshots es realmente sencillo. Esto te va a servir para cuando estás en un combate PvP. Puede ser a corta o larga distancia. El truco está en cómo mueves tu joystick al disparar. Como pueden ver, vamos a repetir esta toma en cámara lenta. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue el tip que utilizamos en esta toma? Fue realmente sencillo, solo fue el movimiento de este joystick. Tengamos en cuenta que no debemos hacer un movimiento demasiado brusco, ya que al hacer este movimiento puede ser que se desvíen las balas. Debe de ser un movimiento entre comillas leve y sensible para poder meter estos headshots. De hecho, les voy a pasar lo que es la configuración que se utilizó para hacer este tipo de headshot. Recordemos que también hay varios métodos para poder dar headshots. Existen bugs, existen trucos, pero este método que les estoy enseñando es realmente sencillo, que todo el mundo puede aplicar. Parecerá algo raro, parecerá algo obvio este método, pero si lo aplicamos y lo practicamos en clasificatoria o en clásico, puede ser que mejoremos un 99% en nuestros combates a PvP. Así que vamos a poner más ejemplos para que ustedes puedan mejorar en sus combates. En estos momentos yo les voy a dar un bonus, unos trucos, unos tips que a ustedes les pueden servir cuando estás en tu combate de PvP. Esto te puede servir a corta y larga distancia. El primer truco es que cuando rushes no vayas en línea recta, ve en zigzag, ya que así puede ser más fácil que esquives balas y claramente no mueras a la primera. El segundo truco que les doy es que no les tengas miedo a los oponentes. ¿Por qué? Porque hay heroicos de papel que solo se la pasan campeando en esas partidas y ni siquiera saben jugar. Así que si ves al siguiente oponente, en la siguiente partida que te metas, si ves a un oponente, no le tengas miedo y ve contra él. Estos trucos que les estoy dando, este tutorial te va a ayudar a mejorar en Free Fire 100% asegurado. Así que ese es el siguiente truco, no les tengas miedo y ve al combate. Aplica el truco anterior, que es el de que vayas en sí para que esquives esas balas y puedas ganar tus combates. El siguiente truco que les voy a dar, para mí en lo personal, es lo más importante, y es ten una estrategia. Ten en mente lo que tienes en tu inventario, como granadas, paredes glue, los botiquines y la arma que tienes. Analiza tu contrincante y no vayas a lo loco, porque esto es lo más importante. Dejando todo atrás, la estrategia en Free Fire es lo primordial para ganar un combate. Así que la siguiente vez que vayas a jugar Free Fire, aplica estos tres tips que les estoy dando. Y si quieren ver más tips, si quieren ver un top 10 de los mejores tips y trucos para Free Fire, recuerda dejar tu like para que saquemos ese video. See the ice covered in ink and bleach. Cross out.
The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ok, regresando al tutorial, les voy a dejar la configuración exacta para poder meter estos headshots. Como están viendo en pantalla, esta es la configuración. Vayan, saquen su Free Fire y cópienla en estos momentos para que puedan aplicar estos headshots. Ok, veamos cómo es que se debe de mover el joystick. Pueden ver que lo sube hasta la mitad de la pantalla. Con tu dedo agarra el joystick y súbelo hasta la mitad de la pantalla. Claramente esto depende del dispositivo que tengas. Puede ser que solo lo subas a la mitad o rebases casi la pantalla. Así que ve qué celular tienes. Si es muy grande, yo te recomiendo que solo lo subas a la mitad. Si tu celular es muy pequeño, súbelo a un poco más de la mitad, a lo mejor ya hasta donde están las armas. Pero como les digo, con la configuración que les estoy dando, ya podrán aplicar esto sin realmente complicaciones. Así que recuerda que no te va a salir a la primera. Debes de practicar una, dos, tres veces y a lo mejor hasta la cuarta te sale. Y si no, pues sigue practicando para poder aplicar estos trucos. Realmente este podría ser todo el tutorial, ya que para dar headshots no hay tantas complicaciones. Como les digo, este es un método, existen varios métodos para dar headshots, con precios en mira, con control total o con defecto. Pero pueden ver que todo lleva casi lo mismo. Así que pueden ver que todo se maneja en el joystick, todo se enfoca en el joystick. No importa la arma que lleves, no importa si llevas MP40 o P90, al final todo está en el joystick, ya que ahí es donde se maneja todo. Si quieren ver más trucos, más tips, recuerda dejar tu like y suscribirte para que sigamos trayendo más contenido así. Así que deja aquí en los comentarios qué otro tutorial quisieras ver. También recuerda que si tienes alguna duda relacionada con este video, pues coméntala, o si tienes algunos tips, algunos trucos, pues también déjalos aquí en los comentarios para que los demás lo vean y dejen su buen like. A continuación les dejaré unos pequeños highlights que me gustaron bastante, así que hasta acá iremos dejando este video. Y como dije al inicio de este video, el video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción. Vayan a ese canal, suscríbanse, dejen su buen like y pues ahora sí, espero que te haya gustado este video. Si es que te gustó, suscríbete, déjame un like y nos vemos en la próxima. Ahora sí, me despido, bye bye. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profound.